Hi everyone, good evening, good evening. Hi guys, can you hear me? Good evening. Good evening, yes. There we go. Yes, I can hear you. Nice. Hi everyone, how are you doing? Thank you so much for joining. Welcome to session number 4. How are you? How is your day going? Are you good? Are you fine? Are you having a good day? Fine. Good day. Fine. All right. Nice. Amazing. Guys, antes de iniciar, ¿alguien tiene Tigo? ¿Alguien está teniendo dificultades con la conexión? No. Not really. Okay. Super then. Super. Because sé que Tigo está reportando un par de dificultades. So just to let you know, right? And en caso les esté sacando or anything, solamente le damos refresh y esperamos a que nos cargue. So thanks everybody. Gracias por acompañarnos a nuestra sesión número 4. We are working in units number 1 and 2, right? And so, teníamos también una pequeña tarea para el día de ahora, que era ver los videos dentro de nuestra sesión 1, and un poquito de los números, un poquito del verb to be, que son los temas que vamos a revisar el día de ahora, al igual que vocabulario de la sección 2.0. Antes de dar inicio con nuestra sesión, solo le voy a pasar asistencia. Gracias, Teresa. Gracias por estar acá. Thank you so much for that. No worries. Espero que llegue con bien a su casa. And solo, guys, me ayudan regalándome confirmación de asistencia. Les voy a tomar el primer control ahorita. No. You know, I don't know what happened with me because today all day. Hi, Rose. Good evening. Fíjese que no me siento muy bien de salud, estoy con una gran calentura. Entonces, solo lo voy a estar oyendo. Gracias, Rose, y espero que se mejore, espero que no sea nada grave. Thank you, it's okay. Thank you so much. Wow. And guys, be like super careful. Sabemos que ahorita like COVID y muchos síntomas se han desatado, so please be like extra careful si salen de sus casas o están yendo a trabajar, you know, tomen todas las medidas de sanidad también, so you can be fine. All right. Okay, guys, solamente les voy a tomar asistencia, me regalan confirmación, please. Okay, so give me one sec. Jennifer Martínez está por aquí. Presente. Gracias. Kenny Rivera. Kenny. Presente. Kenny, ya. Yeah. Kevin Hernández. Presente. Gracias, Kevin. Kimberly Fuentes. Presente. Thank you. Lady Saraí. Leticia Azucena. Present. Gracias. Lisbeth Daniela. Present. Thank you. Marco Quijano. Present. Gracias. María de Los Ángeles. Present. Thank you. Mirna Morales. Presente. Thank you. Nancy Orellana. Present. Thank you. Nelson Melgar. Presente. Thank you. Norma Cañas. Okay. Omar, gracias. Omar Hermoso. Creo que vi a Omar por ahí. Gracias, Omar. Oscar Rodríguez. Presente. Gracias. Oscar Rosales. Presente. Thank you. Pablo Cornejo. Presente. Thank you. Paola Parada. Raquel Llanes. Presente. Gracias. Raquel Llanes. Present. Thank you. Raúl Fuentes. Present. Thank you. Rebeca Rivera.
Present, present. Thank you. Rose está por ahí. Rosemary Ramírez. Yo estoy presente, señor. Gracias, Rose. Sí, ya ahorita le acabo de tomar. And, Rosemary está por aquí. No. Roxana Marroquín. No. Present. Gracias. Sandra Cuadra. Oh, Teresa va en camino. Sofía Pérez. Creo que alguien me dejó el micrófono abierto, guys. Un segundo. Sofía Pérez no está acá. Sí, presente. Gracias, Sofía. Teresa is driving. Trinidad Guerrero. No. Trinidad Soto. Todavía. Present. Present. Gracias. And Verónica Marroquín. Present. Gracias. Thank you so much. All right, guys. So thank you so much for that. Thank you for joining our session and let's get started today. Vamos a revisar un par de general expressions. Vamos a revisar un poquito la parte de números y preguntas generales antes de poder finalizar la unidad número uno. First, let's get familiar with some phrases that are super common, right? So, algunas de ellas son las siguientes. How do you say in English? Vamos a utilizar la expresión how do you say cuando quieras saber algo de español a inglés, right? How do you say casa? How do you say cargador? How do you say, I don't know, libreta, for example, in English? So normally lo decimos en español para saberlo en inglés. The second expression que vamos a revisar es la que vimos el día de ayer. How do you spell? ¿Cómo se deletrea algo? How do you spell it? How do you spell that? How do you spell your name? How do you spell your last name? So, ¿cómo se deletrea, right? So, en vez de preguntar, teacher, ¿cómo se dice? Vamos a utilizar, teacher, how do you say? En vez de preguntar, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se deletrea? How do you spell? La siguiente es todo lo opuesto. Like, veo una palabra, por ejemplo, and no sé qué significa. Veo la palabra say, pero no sé qué es eso en español. Entonces voy a preguntar, what does it mean? So, ¿qué significa, right? I'm sorry, what does it mean? So, ¿qué significa eso? What does the word say mean? So, ¿qué significa la palabra say? So, the other one es la que revisábamos el día de ayer. Can you repeat it? Can you repeat that? Can you repeat? Okay. Or, en vez de decir, tengo una pregunta, I have a question. All right. Guys, repitamos, please. Let's repeat together. How do you say in English? 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 How do you say What do you say? How do you say in English? What do you say? How do you say in English? Okay, guys. How do you say in Let me just repeat this word. Careful here, porque cada palabra tiene un significado. Esta palabra es how. How do you say in English? Let's go with the second word. So, let me just... Creo que tenemos un poquito de lagging. Unos los escucho más lentos, otros más tarde. Creo que hay un poquito de lagging con el internet. So, let's go with this one. How. So, esta de acá no es como what is your name, sino how. So, how do you say, how do you spell, what? How. Son diferentes. They are different. All right. So, one more time. La primera. Vamos a hacer lo siguiente. Let's do the following. Voy a cerrar los micrófonos. I'm going to close your microphones. Porque si tenemos bastante lagging. So, se escuchan como bastante lejos. So, la primera es how. How do you say in English? Right. How do you say? La siguiente. How do you spell? So, how do you spell?
Repiten en sus casas, guys. El micrófono está cerrado, pero siempre podemos repetir. La siguiente es, what does it mean? What does it mean? So, what does it mean? The next one says, can you repeat it, teacher? Vamos a quitarle esta parte de teacher. Can you repeat it? Or simplemente, can you repeat? So, can you repeat? Right? Y la última, I have a question. So, I have a question. I have a question. So, vamos a utilizar these words. All right? So, guys, let me ask you this. Yeah, for anybody, para cualquiera, for anybody. Teníamos este video de la sección número 2, donde hay un par de vocabulario, right? So, for example, si vamos a practicar la primera, how do you say? Guys, how do you say los lentes de sol? How do you say lentes de sol in English? Glasses. Sunglasses. Okay, sunglasses. There we go, exactly. Del español al inglés. Glasses, muy buena. Like, Nelson, you definitely got it. Solo que glasses son más como los míos. And sunglasses son más específicos. Un poquito más oscuritos, right? Just Trinidad. Le veo la manita arriba, no sé si ya tuve, ya pude ingresar, no podía ingresar, no sé si tomó lista. Sí, Miss, pero no se preocupen, yo voy a tomar nuevamente el siguiente control. Thank you. Okay. So thanks, okay, gracias for being here, no problem. Okay, guys, let's go with the second word. So how do you say, I don't remember what else, give me one sec. So how do you say, give me just a second here. Okay, so how do you say billetera in English? Wallet. 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 Okay, very good. How do you say llaves in English? Key. Keys. Keys. Oh, very nice. What about cargador? How do you say cargador in English? Charger. Charger. Ah, very good. That's a charger. Okay, nice. How do you say como alcohol, gel, and all those things in English? No? Okay, no problem. So that is sanitizer. Son de las cosas nuevas que ahora incluimos dentro de nuestra mochila, right? So that is sanitizer. Or alcohol, something like alcohol. That. Alcohol. Alcohol. Or sanitizer, so that's fine. Sanitizer es todo como los pañuelitos, las pads que ponemos. So sanitizer, that is the one. Okay, so how do you say, es español a inglés, right? What does it mean? Es lo opuesto. Veo una palabra en inglés y la quiero en español. So what does it mean? ¿Qué significa, right? Intentemos utilizarlas para que se nos vayan quedando. For example, me pueden llamar, in my case, me pueden llamar teacher. I'm okay with that. Me pueden llamar Miss, ya. Me pueden llamar Julie, so it's okay for me. Siempre que lo hagan de forma respetuosa, yo por lo general les llamo del nombre, no le voy a decir niña. So, niña Trinidad, for example. We don't use them, so les podemos decir Miss, Miss Soto, you know, or Mrs. Soto, or just Trinidad. Normalmente en inglés llamamos por nombre, right? Or the, in my case, you can call me Miss, Miss Arsenio, teacher. No me llamen maestra, please. So just let's omit that part, but you can call me Miss. I'm okay with that. So same here. You can just call everybody by name. That's okay. That's totally fine. Now, ¿qué es lo que vamos a ver el día de ahora? Vamos a repasar un poquito la parte de spelling, que fue lo que vimos ayer, right? Cómo deletrear cosas. Vamos a ver también un poquito la parte de los posesivos, que ya lo vimos. But vamos a repasarlo, pero more importantly, vamos a revisar preguntas personales, right? Personal questions. So let's start with this part. Confío en que hicieron la tarea y vieron el video de los números. So vamos a practicar de una sola vez números de teléfono, la edad, como digo mi edad, como digo la edad de otras personas, and things like those. So, ¿qué preguntas hemos visto hasta ahorita? So what is your name? Right. Guys, how do you say apellido? Last name. Last name. Yes. Last name. Nice.
Okay, so what is your last name, right? We are going to include what is your cell phone number, because we are going to practice numbers. So what is your cell phone number? Number. Mm-hmm. Quiero preguntar la edad. How do you say cuál es tu edad? ¿Cuántos años tienes in English? How? How old are you? Very nice. How old are you? Exactly. How old are you? So, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu edad? All right. ¿Cómo puedo preguntar qué haces? How can I ask qué haces? ¿Cuál es tu ocupación? ¿A qué te dedicas? What do you do? Very good. What do you do? Exactly. I can ask other questions. For example, what is your favorite? And with favorite, yo puedo preguntar cualquier cosa. What is your favorite color? What is your favorite? ¿Qué más? Give me some ideas. What is your favorite color? What is your favorite food? What is your favorite movie? Mm-hmm. Movie. What is animal. Your favorite movie? What's your favorite animal? Yes. Rose, yes. ¿De qué país eres? Oh, very good question. Where are you from? Okay, so I can ask, where are you from? Yes. ¿Qué más puedo preguntar? Any other question that is common that we ask? También puedo preguntar como quién. ¿Quién es tu actor favorito? ¿Quién es tu persona favorita? So voy a utilizar para quién la palabra who, right? Who is your... Y siempre puedo utilizar favorite. Who is your favorite actor, right? Who is your favorite... Si es mujer actriz, who is your favorite actress, right? And what else? Who is your favorite? Puedo preguntar cantante. Who is your favorite singer? Right? Jess Rose, say it, girl. ¿Qué color me gusta? Sería la última pregunta, ¿verdad? Nada más que no diría actriz, singer. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el color favorito? Oh, here. What is your favorite color? Esta de acá. What is your favorite color? Mm-hmm. Yes. So podemos preguntar con favoritos anything. Movie, la canción, la banda, el lugar, el animal, you know, la comida, la bebida. So el país, el equipo de fútbol, anything. So let's take a look at these common questions y cómo las voy a responder. Primero, what is your name? ¿Cómo respondo esta pregunta? How can I answer this question? What's your name? My name is. My name is. Now, what is your last name? De la misma forma, my last name is. My last name is. If you check, estamos con respuestas largas. Usted perfectamente puede simplemente decir la respuesta. What's your name, Julia? Right? Mm-hmm. Respuesta directa. Pero para hacerlo un poquito más largo ahorita, para que nos acostumbremos, so my name is, my last name is, right? Mm-hmm. What's your cell phone number? En el video de los números, nos decía algo bien interesante de los números de teléfono. In our country, comienzan por 6. Digamos 6, no sé, voy a escribir un número random. Ok, 2, 4, 6, 7, me falta un número. Ok, I got this number. ¿Cómo voy a decir mi número de teléfono? How can I say it? Guys, díganos, tell us. It is 7, 8, 7, 9, 2, 1. Ah, very nice. Los números de teléfono van uno por uno, all right? En El Salvador lo decimos de dos en dos, 76, 73, 70. In English, no. We go one by one. And había algo más con el cero. There we go. Excellent. El cero normalmente lo leemos como la letra O, right? So es como un O, all right? So 7, 6, 8, 7, 9, 0, 2, 1. Va uno por uno y el cero no decimos zero, sino que lo leemos como O. Exactly. Yeah.
So again, teníamos también, for example, si llevo un 2-2, 2-2, puedo utilizar una palabra en vez de repetirlo. Double. Exactly. There we go. So we go with the double. So 7-6-8-7-9-0-2-2. So double or 2-2. Exactly. So we can use double. Double. Solo be careful que no se pronuncie como un W, es double. Double. Double 1, double 2, double 3. Double. Mm-hmm. So, just two things. El 0 es un O y el double es para repetir the same number. Okay? Yeah. Next one. How old are you? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo Thank puedo responderlo? Good night, everyone. Hi. Good evening. Good night, everyone. I am 16, 16, 16. So, con nuestra edad, a pesar que en español yo digo yo tengo, en inglés no digo I have. Siempre, siempre voy a utilizar esta palabra mágica, que es I am, all the time. I am, you are, he is, she is. Girls old. Mm-hmm. Exactly. Y como ya vimos girls los old. Números, vamos a skipear esta parte y luego years old. There we go. So I'm 20 years old, I'm 21 years old, I'm 30 years old, and this is the one. Solo recordemos, siempre va I am, right? I am. Si quiero decir, por ejemplo, de algo más, la like Verónica. Digamos que Verónica tiene 25. Y quiero decir, ella tiene. She. Pero como tiene que, exactly, she is. She is. No puedo decir she has or she have, she is. She is. Si tengo un bebé, por ejemplo, y digo, mi bebé tiene 6 meses, lo mismo. So she is, or my baby is, or my daughter is, my son is. Y si puedo cambiarle en vez de year, si son meses, yo puedo decir perfectamente, she is 6 months old. Mm-hmm. Or 9 months old, or hay personas que después de los 2 años le siguen contando meses, that's okay, 24 months old, that's fine. Or lo más común, years old, right? So I'm 20 years old, I'm 30 years old, that's the one. What do you do? This is interesting. What do you do? No vamos a traducirla literalmente. Le estoy preguntando qué hace, a qué se dedica. No qué está haciendo ahorita, sino qué hace, cuál es su ocupación. So, what is your job? Again, I am, right? I am a lawyer. Solo, I am a student. Ah, very nice. Solo hay una cosita acá antes de empezar con esta parte de la práctica. Para la ocupación es mandatorio que utilicemos ya sea la palabra am o la palabra an, y ya les voy a explicar cómo se utiliza. Siempre que sea una ocupación, utilizamos a o an antes de nuestra ocupación. In my case, I'm going to use I am a teacher. Y les explico por qué. El a o el an depende de cuál es el primer sonido de la siguiente palabra. So, guys, ¿cuál es su ocupación? What do you do? Acabo de escuchar. Student, denme sus ocupaciones. Give me your occupations. Lawyer. I am nurse. Carpenter. Nurse, good. Carpenter. Mm-hmm. Yes. Executive. Engineer. Policeman. Wow, amazing. I like it. Police officer. Okay. I am secretary. Secretary. Yes. Executive, I heard. Okay. I am assistant. Okay. Okay. Now, vamos a identificar cuál de las dos letras voy a utilizar. Cuál de las dos palabras, let's say. Si voy a utilizar am or an. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? No es el significado, porque ambas significan un o una. La diferencia es cómo suena, right? Voy a utilizar A, la A solita, cuando el siguiente sonido sea consonante. So this has to be a consonant. And cuando el siguiente sonido sea de una vocal, right?
So por vocales A, E, I, O, and U. Sonidos de vocal. For example, student. ¿Cuál voy a utilizar? Consonante. Consonante. A. So, a student. Dentist. A dentist. A dentist. Dentist. Lawyer. A lawyer. A lawyer. Lawyer. Nurse. A nurse. A nurse. A nurse. A nurse. Carpenter. A carpenter. A carpenter. Engineer. An engineer. An, porque el siguiente va con engineer, con sonido de vocal. Police officer. A police officer. A police officer. Secretary. A secretary. A secretary. Executive. An executive. Assistant. An assistant. There we go. Exactly. So assistant. All right. So cuando yo voy a utilizar esta ocupación, debo utilizar estos antes de mi ocupación. So for example, I am a teacher. I am a carpenter. I am an engineer. I am a police officer. I am a secretary. So necesito utilizarlos. Guys, repitamos juntos, please. Student. Student. Police officer. Secretary. Secretary. Executive. Assistant. Assistant. Very nice. There we go. Okay. Okay. Very nice. Now let's go with the next part. Para las demás es mucho más fácil. If I'm asking, what's your favorite color? What's your favorite movie? Puedo dar una respuesta directa. What's your favorite color? Red. Or es bastante común que yo les pueda responder también con it is. Right? Siempre que sean objetos, yo puedo decir it is. It is red. What's your favorite movie? It is. So guys, what's your favorite movie? It is, I don't know, the perfume, for example. What's your favorite animal? It is dog. It is cat. It is dog. O simplemente la respondo. Dogs, cats. So both are just fine. Now, with people es bastante similar. La única diferencia es que what me está preguntando sobre cosas, right? What is your favorite? En cambio, el who, si se fijan, esas dos preguntas son similares. What es para objetos, pero who es para personas. Who is your favorite actor? Who's your favorite actress? Who's your favorite singer? Si tienen más preguntas de personas, podemos utilizar who. Vamos a eliminar ahorita where are you from, porque puede, no, sí lo podemos utilizar, you know. Es bien común que lo usemos para países. In our case, I am from El Salvador, pero también lo puedo utilizar para el lugar específico de El Salvador, right? So I am from Santa Tecla, right? Pero cambiamos esa pregunta para evitar la confusión y vamos a preguntar, where do you live? So where do you live? Y le respondo, I live in. So I live in San Salvador, I live in Soya, I live in. So juntos. I live in. Eso es como quiere decir yo vivo. Yo vivo, exactly. So evitamos la confusión de dónde eres y dónde vives. Where do you live? So I live in Soya, I live in Santa Ana, I live in San Vicente, San Miguel, I don't know. Estoy segura que tenemos personas de muchos lugares here. Solo be careful here, no le vamos a poner I am live, solamente I live in, así tiene que sonar, I live in. That is the one. Okay guys, so vamos a practicar. Let's go ahead and let's start practicing. Esto no va a quedar solo acá, sino se nos va a olvidar, all right? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, se los acabo de compartir en el chat,
Le pueden tomar captura. If you feel like, all right. Les voy a dar now. Sí, les voy a dar un minuto para que escriban sus respuestas. O si tienen más preguntas, también escríbanlas. I'm going to give you 1 minute para que las tengan por escrito, right? Escriban sus respuestas, completen estas, for example. ¿Cuál es su ocupación? What's your occupation? Si tienen un color, so what's your favorite color? If you have food, what's your favorite food? What's your favorite animal? Or what's your favorite movie? So you can write it down. 1 minute. So, si tiene alguien dudas, preguntas, guys, no tengan pena en hacerlas, activen el micrófono o escríbanlas en el chat, no problem. Y así nos salimos, you know, todos nos salimos de dudas, right? So we can clarify anything. Teacher, I have a question. I like it. Yeah, tell me, Leticia. How do you say ejecutivo de cobros in English? So when you say ejecutivo de cobros, you mean you are the person who calls, right? Usted llama. Okay. Yes. This is un billing collector. That would be a billing collector. Billing or bill collector? Thanks. You are welcome. Teacher, one question. Yes, tell me. I can use a biker in a cardiology clinic. It's correct, it's right. Can you say it again? Okay, biker in a cardiology clinic. That's right. A baker. Biker. Biker is a motorcycle. You mean como mensajero? Como motorista, algo así. Pero de motocicleta. No, carro. Quizás no podríamos utilizar entonces biker. Biker normalmente lo utilizamos para motociclistas. Podría ser un driver. So I'm a driver. Oh, driver. Oh, okay. Si tiene como una obligación específica, podríamos revisarlo. Por lo general es un driver. So we can just driver. Let me see. ¿Qué otra forma? Ajá. ¿No es mensajero, right? No. ¿Ambulancia, conductor de ambulancia or anything? No. No. Driver, podríamos dejarlo en, de forma general entonces. Ok, driver. Thank you, teacher. Um,
Rose le acabo de escribir. Sí, teacher. Hola, Miss. Le acabo de escribir teacher. Aquí en el chat. Vaya, ya voy a ver. Okay, guys. ¿Ya tienen las respuestas? Do you have your answers? Yes. Yep. Okay, pretty much solamente era como completar estos espacios, right? No es información que vamos a inventar o crear or anything, but it's your real information. Okay, guys, so les dejé por acá las preguntas en the chat. No sé si ya tomaron captura. Do you have the questions? Si alguien más tiene otra pregunta que quiera agregar, no hay ningún problema. We can definitely use it to practice. Okay, guys, so vamos a ir a practicar un par de minutos. Voy a crear un par de grupos. I'm going to make some groups here and voy a estarlos cambiando. So probablemente de repente vean que algunos compañeros se salen, otros entran. La idea es practicar con tantas personas como podamos. Si hay una palabra que no saben cómo decirla, revisemos nuestro diccionario rapidito. Si no saben cómo pronunciarla, también le pueden preguntar a los compañeros. Like, hey, ¿cómo se pronuncia? ¿Me pueden ayudar? So, la idea es siempre colaborarnos, right? Hay compañeros que han practicado inglés probablemente más que otros. Probablemente su nivel de inglés o el vocabulario sea mucho mayor. La idea es siempre colaborarse, you know, and, y aprender de los demás, right? So, guys, si tienen dudas, sin pena, say them. No se queden con las dudas, please. Vámonos a los grupos. Tenemos like around 10 minutitos para entrar, para poder practicar. Y luego los voy a estar rotando, all right? So, let's go. Go there. Si alguien tiene dificultades en entrar, let me know para poder hacer el cambio here. So, Tatiana, Sofía, ¿tienen dificultades en entrar? Okay. Me requiere. What is your cell phone number? 76. Sí. Oh. Sí. Me quedé. Ajá. Está mi número, me pido. How old are you? A cero. Me quedé a cero. What do you do? That's fine. That's okay. Remember que nuestro video se va a ir adaptando. Revise las preguntas que ahorita acaba de tomar captura. Revise sus respuestas. And, y si no le entiende, pídale otra vez. Can you repeat? Can you repeat, please? That's okay. That's totally fine. She is 43. Can you repeat the question, please? How old are you? She is years 40. Okay, solamente revisamos la pregunta. So Trinidad's question is, how old are you? So you se refiere a usted. ¿Cuántos años tiene usted? Siempre que sea como yo, voy a decir, I am 43.
40 or 43? 43. 43. 43. 43. Sí. 43. Sí. Yes. Okay. Oh, okay. So you're 43 years old. All right. What do you do? I am. Revisa sus notas. That's okay. No, not a problem. That's fine. I am sister. Sister. A seamstress? Yes. Oh, a seamstress. Okay. Okay. What is? Sorry, repite conmigo, Verónica. Seamstress. Seamstress. Yes, I am a seamstress. Okay. I am seamstress. Okay. Okay. What is your favorite color? Blue. What is your favorite food? Chicken. Okay. Where are you from? My favorite movie is Trek. Very funny. What is your favorite animal? It is duck. Ducks, yes. Favorite animal are cat or dolphin? My favorite animal is dog. My favorite animal is dog. Yes. My favorite animal turtle, tortuga, no sé cómo se dice. Sí. Turtle. Yeah, turtle. John. That would be turtle. Yes. Turtle. Turtle. Teacher, I have a question. Okay. What is your favorite animal? It is correct to say my favorite animal is dogs, or it would be my favorite animals are dogs? No, my favorite animal is dog, or is the dog, that would be. I think it really depends. Lo que sucede es que hablamos de dogs como categoría, you know. Unless we say my favorite animals are cats and dogs. Uh-huh. So lo tomamos como categoría. Oh, thanks. Mm-hmm. So yes, or I like dogs. So that's fine. La caserola pasa en dos.
Rebeca, what do you do? Student. And you? Hi. Good night. Hi. 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 Good night. ¿Quién me va a preguntar o yo les pregunto? Me preguntan. Creo que ambos. Ok. Raquel. Hi. Hi. What is your favorite color? My favorite color is a yellow. It's yellow. Okay. What is your... Estábamos haciendo un... Teacher. Hi. I have a question. Sure, tell me. Dice la compañera que cómo se dice, si solo pudiera imaginar. Ya encontré una y creo que es como I can only imagine. Algo así creo. I can only imagine. Ajá. Yeah. Why? ¿Cuál es el contexto? I'm lost. Es que no, es que el compañero estaba preguntando que si cuál era mi película favorita en inglés. Oh, okay. Entonces sí, y yo no me acordaba cómo se pronunciaba la de que si solo pudieras imaginar, algo así se llama, entonces I can only imagine. Entonces es mi película favorita. Got it. Okay. Yeah, well, lo que sucede es lo siguiente, con nombres de películas, I have to be super honest with you. Porque ellos cambian. So, normalmente no son traducibles. Because, for example, in Spanish, una película se puede llamar de cierta forma, but in English, el nombre cambia totalmente. So, I would say it in Spanish, all right? Y luego buscamos el nombre tal cual aparece en inglés. Ajá, porque ellos sí son, cambian bastante. They change a lot. Hi, guys, welcome. So, les acabo de invitar, los acabo de rotar, right? So, you can practice and you can listen to other people. So, you can start asking questions. Repeat, please. No, I mean, because I have Leticia, we have Lisbeth here. So, se acaban de unir, you know, para que podamos practicar un poquito más. So, los acabo de rotar. I just rotated you. Ok, le voy a hacer preguntas a Leticia entonces. Go for it. What is your name? My name is Leticia. What is your last name? My last name is Garcia. What is your cell phone number? Is 745W9365. Okay. How se me favorita el de what do you do? I am a bill collector. Okay. Where do you live? I live in Ilopango. Okay. ¿Habrá alguien más? Si quiere hacer alguien más preguntas. Gracias. Yo, a Teresa. Okay. Ready. What is your name? My name is Teresa.
Okay. What is your last name? My last name is Chacon. What is your cell phone number? 7-8-W-7-3-8. I have a lot of questions. How old are you? ¿Cuántos años tiene? She's 33 years old. En español, 33. What is your favorite color? My favorite color is pink. Pink. Okay, dapper. Okay. Where do you live? I live in Ayutuxtepeque. What? I live in Ayutuxtepeque. I live in Carolina. San Miguel. San Miguel. Estamos bien retiraditos. Bueno, realmente I am from Chalatenango. Adelante, estamos de punta a punta, pero vivo acá, ¿verdad? No sé si alguien más quiere hacer preguntas. So, Teresa, you're from San Miguel. No, yo soy de Chalatenango, pero vivo en Ayutuxtepec, que es San Salvador. Y oh, ella, okay. Ella es de San Miguel. You live in Carolina. Okay. You live in San Salvador. So, all right. Guys, what about the rest of you? Where do you live? I live in Sonsonate. Oh, wow. Okay, so Sonsonate. Leticia, where do you live? I live in Ilopango. Okay, Ilopango, Sonsonate, San Miguel. Vero, what about you? You're mute. So you're mute. Your microphone is closed. Where do you live? Wait. San Miguel? She lives in San Miguel? Sí, yes. Oh, okay. Paola, and you? Sí, I live in San Miguel, Carolina. Okay, so you live in San Miguel. ¿En Vero? Mm-hmm. Wait, Vero, let me help you. Es que Carolina creo que tiene este... I live in San Salvador. Oh, you live in San Salvador. Okay. Okay. So, Paola, but Carolina is the name of the place where you live in San Miguel. Es un municipio de San Miguel. San Miguel, Carolina. Uh-huh. Oh. And I was like, wait, ¿quién es Carolina? Okay. I was just confused, you know. I was like, what? Okay. So I didn't know. I didn't know that Carolina is a municipio, you said. Sí. Wow. Okay. I didn't know. All right. Okay. Nice. So, con la pregunta con la que tenía dificultad. La invito a que venga. In San Miguel, the hot place. Next month, wait. Pero aquí hay muchos ríos. Aquí donde vivo, oh, aquí nice. Vivo muchos ríos. Don't tell me, miss, because el I'm very pata de chucho. Río Lempa, Río Torola. Oh, so cool. But next month, because ahorita todavía estoy algo enferma, you know? But next month, okay, definitely. Dice. I accept invitations everywhere. Guys, solamente I'm going to interrupt you here con esta palabra doble. So it's double.
So double, double one, double two, double three. So double, right? Creo que la otra palabra, Teresa, con la que teníamos dificultades era con el 33, I think. Teresa, you're mute. Está en mute. Está en silencio. You're mute. Ajá, es que decía okay. Como, no me recuerdo muy bien si era como el 33, algo así, o no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia. Yes, actually, hay dos formas de pronunciarlo. La más común es como 33, pero para ser honesta, la otra forma es mucho más común. Lo pronunciamos como 30. So 30, sacamos un poquito la lengua y 30. Exactly. It's a very nice pronunciation. 33. Saca la lengua siempre. Three. Saque un poquito más la lengua. Three. Guys, no. Pronunciamos el 3. 1, 2, 3. Necesitamos sacar un poquito la lengua. So, three. Porque el 3 se parece mucho a la palabra árbol, que es tree. So, three. So, son diferentes. Necesitamos sacar la lengua. Three. Y el 30 puede ser 30, pero le soy bien honesta. La otra es mucho más fácil. Es 30. Sacamos la lengua. Thirty. Como 34. ¿Cómo? 34. Es una Z, de hecho. Pero lo que pasa es que nosotros no tenemos el sonido. Entonces lo obligamos un poquito más. Es como, como una Z, pero la Z española, la verdadera, you know? Como zapato. So, zapato, corazón, es so, 30. No es una C, no es totalmente una S, no es 30, pero tampoco es 30, right? Es 30. Se escucha mucho la lengua, so, 30. Como que dice 30. Ajá, very nice, that's it. Lisbeth? Sin pena, Miss Dele, va a salir bastante saliva al inicio, pero con el tiempo, you know, uno aprende a hacerlo. Especialmente si tiene braces, creo que tiene braces, right? Tiene brackets. Ajá, sí. Al inicio uno saliva bastante, you know, pero es parte del proceso. Con el tiempo uno se acostumbra más. Entonces, saca la lengua, like, put it out, y luego hace el sonido. 30. Saca la lengua. 30. Let me listen to you. 30. Creo que no escucha Leticia. Así. Sí, exactly, Verónica. That's it. Leticia, can you just say it? No la había escuchado. Perdón, no la logré escuchar. 30. 30. Ok, un poquito más cerrado. 30. There you go. Exactly. That's it. Ese es el sonido. So, los sonidos que les cuesten más, les recomiendo que se pongan en el frente del espejo, right? Y 30 segundos, no es mucho lo que van a practicar. Cuando tengan tiempo y se acuerden, repítanlo. 30. Entre más lo repiten, más fácil se vuelve para nuestros músculos, you know, to say it. Guys, oh my God, el tiempo se nos fue. Vamos a regresar. Ay, bueno, ya está emocionante. Hi, guys. Thank you so much for coming back. Oh my goodness. Time flies. How was your practice, guys? ¿Cómo estuvo? ¿Lograron entender las preguntas? Did you get the questions? ¿Lograron responderlas? Yeah. Yes. All right. Yes. ¿Hay algún número que les está dando dificultades when you pronounce them? ¿Hay una pregunta que les costó un poquito? Is there anything there? Ah, sí, el 30.
El 30 es nuestro dolor de cabeza. No, don't worry. Lo que sucede es que ese sonido no lo tenemos en español. Entonces, nos obligamos un poquito, right, a pronunciarlo. So, practiquemos un poquito esta pregunta. Esto se pronuncia como howl, howl. So, repitamos, howl. Howl. Howl, howl. 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 Yo siempre escribo como yo lo howl. Oigo. Yo lo howl. Oigo, escucho. Yo lo howl. Escucho así. Howl. Howl. Perdón, yo lo escucho así. Howl. So, howl. 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 Howl are you? How old are you? How old are you? How old? Y luego hay un sonidito de la D. How old are you? How old are you? Right? So, I am. Y como algunos ya estamos pues en los 30, right? Entonces nos toca pronunciar este sonido que es bien interesante. In the video, this sound suena como tier T. So, tier T. Pero hay una segunda pronunciación que es un poquito más fácil. Right, que es 30, so 30, yo lo escribo, yo lo escucho así, 30, so repitámoslo, guys, 30. 30. 30, pero la lengua la vamos a sacar antes de la Z, entonces es como 30, 30. All right. Y luego tenemos este sonido que es el número 3. So, 1, 2 y vamos al 3. All right. Again, la TH se pronuncia como un th, th. Debo sacar la lengua. So, 3. No es 3, sino 3. Saquemos la lengua un poquito. 3. 3. My good. All right. Es el mismo sonido que utilizamos para esta palabra. Think. 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 No es think. No es thank you, right? No es thank you, no thank you, sino think. Thank you. Thank you. Le voy a sacar la lengua un poquito. Thank you. So, 30. Thank you. 30. Think. That's the one. Guys, los invito a que, you know, mientras se recuerden durante el día, tengan tiempo, 30 segundos, pónganse enfrente del espejo y repítanlo. 30, 30, 30, 30, 30, para que sus labios, su mandíbula se acostumbre al sonido, porque no lo tenemos, right? 3, lo mismo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, 3, 3, 3, right? Es como, va a haber mucha saliva al inicio, pero luego uno se acostumbra. Lo mismo con thing, thank you, right? Es la lengua sale bastante al inicio del sonido. Guys, super nice participation, estuvo super nice. Los escuché, yo no dando respuestas, escuchando, poniendo mucha atención a las preguntas e intentando dar una respuesta apropiada. That was a very nice practice. So good job, that was really cool. Guys, solamente los invito para que trabajemos en la plataforma. Remember, para esta semana tenemos la sección 1 y la sección 2 para el día de mañana alrededor de las 10 de la noche. No sé si alguien tiene dificultades con la plataforma. ¿Hay un ejercicio que no les esté tomando o algo que no logran completar? Dígame, Kevin. One question. Sure. What is the pronunciation of turtle? Oh, yeah. So that word is very interesting too. So depende del país, depende, puede que el sonido sea un poquito diferente, but we can call it total. 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 Se escucha algo así como total. So total. I like totals. Pero depende también del país. Remember, depende del país, de la pronunciación, algunos lugares cambia, pero en general suena como un total. Yes. Any other question, guys? Doubts? Dudas? No? Nothing? All right. Guys, tenemos, terminamos la semana número 1. Son 4 semanas, right? Week number 1 is done. Amazing job. Súper buena asistencia, y antes de irnos solamente les voy a tomar asistencia a quienes me hicieron falta para que no les quede falla there.
So, let me see. Me hacía falta Paola para, Paola estaba por ahí. La chica de Carolina. The girl from Carolina. Rosemary está por aquí. Creo que no había Rosemary. No. Sandra. Tampoco. Trinidad Guerrero, sí, right. Trinidad entró después. ¿Ledis Araí está acá? ¿Ledis? No. Okay. Okay, guys. So, gracias a todos por estar acá. Nos vemos el día lunes. Thank you, Teresa. Yes, ya le había anotado por ahí que del attendance. No worries. Maestra, I am here. Se dice, aquí estoy. Yes, I'm here. Mm-hmm. I am here. Yes. Una preguntita. Tengo una Dígame, Teresa. Por ejemplo, yo ya hice las dos, con las dos lecciones de la que tenemos que completar esta semana, y aparece así como el 3%, entonces como, ¿es normal? No, tendría que aparecerle, ¿ha completado las dos? Ajá, hice las dos. Una pregunta, ¿completó, al terminar la sección 2, aparece algo que se llama midterm? Déjeme ver si le puedo compartir. Deme un segundo. Déjeme ver si tengo activo esto. Al terminar la sección 2, les va a aparecer algo que se llama midterm. Es como un examen. Ese examen tiene un porcentaje bastante alto. Y al final todo, ¿verdad? Aparece un examen que se llama final. Pero en todo caso no tendría que aparecer el 3%. Le tendría que aparecer como el 40%. Corporativo. ¿En progreso le aparece eso? Uh-huh. Déjeme ver si puedo abrirla. Uh-huh. Si usted la tiene abierta, usted me puede compartir pantalla también para que podamos ver, porque no tendría que aparecerle tres. Déjeme ver si puedo. Realmente no la tengo abierta ahorita, pero sí me aparecía en el progreso como el 3% y completé las... No. Las dos. Ya le muestro por qué. Ok, here. Cuando entramos, cada una de estas actividades le va a mostrar un porcentaje. Déjeme ver. Let me see if I can show you. All right. En el progreso, a usted, vaya, por ejemplo, no me aparece acá. All right. Pero cada una de estas actividades le va a indicar un porcentaje. A mí no me aparecen, pero a ustedes sí le tendría que aparecer por lo general, pero eso no marca el... Ajá, porque en el total me aparecía como el 3%, entonces no sé si eso es como al final de todo, digamos, de todo la... de las cuatro semanas o si es al final de todo el curso. Sí es sumativo, pero no le tendría que aparecer tres. Este de acá es el que le mencionó. Por ejemplo, la unidad número 1 le va a aparecer acá, nice to meet you, y acá le van a aparecer cuál es el ejercicio que le está tomando. Si usted se fija, dice 0 de 25, porque yo no he completado el ejercicio. Cuando yo lo complete, me va a aparecer 25 de 25 en todos estos. Al completar la número 2 es lo mismo. Acá me aparece el porcentaje y me aparece cuántos. Por ejemplo, si a mí se me olvidó completar el ejercicio este de acá, el tercero, a mí me va a indicar acá que este me hace falta. Va a aparecer 0 de 25. Significa que no lo he completado. Pero acá hay algo que se llama... no, el midterm no le va a aparecer todavía hasta terminar la sección número 3. Midterm. Ah, pero digamos, voy a revisar bien si me he dado caso, alguno de esos no me aparece, puedo nuevamente, aunque ya lo haya enviado, puedo modificarlo. Claro, claro. Si alguno no le aparece, hágame un favor. Cuando entre, váyase a progreso, le toma captura y me lo envía para poder revisarle si es que realmente la plataforma está así, o si hay alguna dificultad o algún ejercicio que no le esté tomando. Verónica, okay. Trinidad, díganme. Creo que a mí sí me aparecen las... me aparece todo el progreso, lo que he estado haciendo. Deme un segundo. Le voy a revisar ahorita. Creo que sí, yo sí me aparece. No sé si allí me ha quedado alguna lección sin hacerla.
Si a usted le aparece completado, no hay ningún problema. Dice de que allá en el trabajo, bueno, yo paso desde las 7:30 hasta las 3:30 en mi trabajo. He intentado ingresar y no me da la para trabajar, pues, por lo menos el momento de receso que tenemos, ¿verdad? Pero no puedo abrir la plataforma. No me la abre toda, no me da las opciones todas. A veces sí, es por el navegador. Me imagino que sí, porque quizás está limitado y como todos nos justifican ahí. Exacto, a veces tiene mucho que ver con eso. Déjenme ver, ya les confirmo, guys. Me aparece el progreso de... hay alguien que se registró como 0497, pero no estoy segura quién es. Avi... Por ejemplo, no sé si va a poder ver como en la pantalla, pero ya más o menos. Teacher, soy yo, pero no puedo cambiar el nombre. Lo que pasa es que es el correo, pero una vez esté registrado no hay ningún problema. Azucena Rivera, por ejemplo, llevamos ahorita el 25% de la primera parte. Me falta la tarea 2. Cristales, veo que ya completó la 2. Kevin va al 50% de la segunda. Kimberly ya comenzó también la segunda, pero en la primera me le ha quedado de 50. Probablemente hay un ejercicio que no lo ha terminado. Mirna Morales todavía no me la ha comenzado. Kenny todavía no me la ha comenzado. Pablo, me falta la segunda. Omar, veo que ya inició. ¿Quién más? Oscar, sí, ya inició. Oscar Rodríguez, Oscar Rosales. Let me see. Solo, guys, si no han iniciado todavía, los invito a que inicien para que no se les vaya a acumular. No está tan complicado. Rosemary no ha iniciado. Staff User, no estoy seguro quién es. Missy, a mí sí me salió. A mí no me sale. Iniciado. Lo que Trinidad sucede es que, sí, me parece con 75% ahorita. Ajá, con 7.5 la primera parte. Tendríamos que completar, tal vez un ejercicio le hace falta. Ah, ok. Suena como que le hace falta un ejercicio y comenzar la número 2, right? Pero la mayoría sí ya inició. So guys, solamente los invito a que los completemos. No están tan complicados. And no necesitan como mucho tiempo, right? To complete it as well. ¿Alguien más tiene alguna dificultad? No. So thank you so much, guys. I'm sorry about the time. But thank you. Thank you for staying. Yes, dear. Good night. Good night. Miss. Have a good night. Bye-bye. Good night. Bye. 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 Dígame, Pablo. Good night, teacher. Bye, guys. Good night, teacher. Perdón. O sea, mañana yo no sé si entendí mal. ¿Mañana hay clase o hasta lunes? No, hasta lunes, hasta lunes. Ah, perdón, okay. Miss. Yo quería saber que cuántos, ¿cómo se llama? Ejercicios se hacen en la primera, semana. Tendría que completar todo lo que aparece en la Unit 1 y todo lo que aparece en la Section 1 y Section 2, las primeras dos. Porque yo voy por, perdón, voy por el ejercicio 1.2. Ah, ok, solamente le faltarían entonces los de la número 2. The ones in number 2. All right. Bye, guys. Have a good night. See you.